Bien, a ver, tomen asiento porque vamos a empezar. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar este día aquí en los continuando con los eventos del 20 aniversario de la OIF Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y además de agradecerle su compañía, tenemos aquí también con nosotros la presencia del director de la facultad, el doctor Enrique Delgado López. Gracias a los presentes aquí en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y a las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales. Entonces, en esta ocasión tenemos la presencia del doctor Alexander Betancourt Mendieta, quien… El doctor Alexander Betancourt Mendieta nos va a hablar ahora sobre la Facultad de Humanidades 1955-1962. Y empezamos el mes de mayo con este evento precisamente porque, como ustedes saben, el próximo 17 de mayo se cumplirán esos 20 años de que el Consejo Directivo Universitario acordó que se abriera la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, en torno a esta otra facultad que existió entre 1955 y 1962, hay una serie de interpretaciones, algunas más acercadas a lo que posiblemente pudo haber sido, otras un poco más lejos, pero precisamente qué mejor que un especialista en este tema nos hable de esto. Voy a presentar al doctor Alexander Betancourt Mendieta, que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero quizá hay algunos datos que no saben acerca de él. Él estudió una licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas, Colombia, una maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Él ha sido profesor de tiempo completo de esta facultad desde 2004, es decir, ya tiene 18 años aquí con nosotros. En esa trayectoria, él ha sido secretario académico, secretario general y coordinador del programa de posgrado en Territorio, Sociedad y Cultura. El doctor Betancourt es especialista en historiografía latinoamericana del siglo XX, historia de Colombia siglo XX, historia intelectual de América Latina, historia regional e historia ambiental. Entre sus publicaciones están 16 libros, 18 capítulos de libro, 31 artículos, entre otros, además de direcciones de tesis, de licenciatura y posgrado. Algunos de los temas de sus publicaciones más recientes son Círculos Letrados y Conocimientos, las Juntas Auxiliares de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en San Luis Potosí, 1850-1953, Historia Urbana de Pereira, 1867-2000, Territorio Pasado e Instituciones, Representaciones Geográficas, Medidas Político-Administrativas y la Creación de Caldas, esto publicado en 2020. Y esos son solamente algunos de los títulos de sus libros. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año 2019 le otorgó el Premio Investigador Consolidado en el Área Sociohumanística y la Academia Colombiana de Historia lo nombró miembro correspondiente. Entonces, dejamos al doctor Alexander Betancourt que nos hable acerca de este pasado de la Facultad de Humanidades. Adelante. Muy bien, pues. Ahí ya. Muy bien, otra vez. Entonces, no, que le quiero dar las gracias al doctor Enrique Delgado y a la doctora Gabriela Torres por la invitación a un evento tan importante, tan significativo como es
participar en estas actividades conmemorativas de los 20 años de la creación de esta facultad en la que estamos y de la que formamos parte y que hemos ayudado a construir aquí entre todos. Y pues realmente es un privilegio, es un honor que me hayan considerado para esta actividad. Y bueno, qué bueno que están aquí los muchachos. Claro que los que están acá a este lado, ahorita les llamo lista para que sepan. Vienen acá en ámbito obligatorio. Eso no significa más, punto 5, pero está muy bien, muchas gracias. Entonces, sí es importante ver este proyecto de la Facultad de Humanidades, tanto de nuestra Facultad, la de Ciencias Sociales y Humanidades, como este antecedente que hubo ya hace 50, 60 años atrás, por el valor que tiene y por lo que representa para una institución como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y la idea de hablar de ello es, bueno, primero porque el próximo 17 de mayo es el día de hablar de esta facultad y de los logros que la facultad ha obtenido hasta la fecha, todos los aportes que ha hecho esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a la sociedad potosina. Pero es importante ver también cómo ha sido el papel que han jugado las ciencias sociales y las humanidades en la historia de la universidad. Porque hay dos referentes ahí claves. Uno es cuando aparece la Universidad Moderna en Europa con la fundación de la Universidad Humboldt en 1810. La Universidad Humboldt nace con la materia de filosofía como el centro de la facultad, y todas las universidades previas a esa apertura tenían a la filosofía como el centro de la universidad. Pero las universidades que aparecen después de 1860, que ya están muy marcadas por las discusiones sobre la ciencia, el tema de la aplicabilidad y la utilidad del conocimiento que se estaba viendo ya de una manera masiva y de una manera muy eficiente, como ocurría pues con el ferrocarril y otros temas, comenzó a poner en una nueva órbita el tema de la filosofía como el centro de la universidad, además de las grillas internas, porque también lo había, ¿no? Había esas discusiones internas. Entonces uno puede observar que hay universidades que cuando nacen en la segunda mitad del siglo XIX como instituciones universitarias no tienen a las humanidades, ni menos a las ciencias sociales que todavía no existían, pero a las humanidades en general como referentes. Los referentes son la ingeniería, la química, que era la gran ciencia aplicable del siglo XIX, y la ingeniería, que no se llamaba ingeniería sino artes y oficios, y la medicina y el derecho, digamos, como elementos constitutivos de las instituciones. Entonces es muy importante tener estos antecedentes para comprender desde dónde estoy comentando esta presentación, que es el papel que han tenido estas disciplinas al interior de esta universidad. Entonces pues voy a las referencias, ¿no? Yo no soy el primero que he hablado de estas cosas ni que lo esté haciendo mejor que los que me antecedieron, y en particular ya con un bagaje como este, de estos dos textos que además se pueden bajar ahí en PDF en la página de la universidad, de la historia del Instituto Científico y Literario, en la que participaron la doctora Gabriela, el doctor Enrique, el maestro Alejandro Gutiérrez, y que sirven como referencias para entender cómo era que funcionaba ese instituto científico y literario. También hay otra serie de trabajos que sintetizan algunos vacíos que hay ya para el siglo XX, como esta síntesis histórica de la universidad, como este libro conmemorativo sobre el patrimonio y la memoria
que también da muchos datos sobre la historia institucional de la universidad, y también tener en cuenta esta tesis que para mí es muy reveladora con respecto al tema de la Facultad de Humanidades. Es el trabajo de la maestra Graciela Yolanda Estrada Alcorta. Ella fue la primera titulada de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, alumna de Historia, y esta es la tesis de maestría que ella hizo en el Colegio de San Luis, que se titulaba así: Contextos, Actores y Procesos en la Construcción de la Facultad de Humanidades. Y justamente trae a colación la justificación que ella daba de la investigación. La justificación que ella daba era: hay un montón de historias sobre la Facultad de Humanidades, pero no hay nada escrito sobre la Facultad de Humanidades. Y eso sucede con una gran cantidad de sucesos y de eventos históricos que nosotros damos por sentados, que ya se conocen. Pues no es tan claro el asunto, ¿sí? Entonces, este es un trabajo pionero, y como todos los trabajos pioneros, pues tiene muchos aportes, también tiene unas limitaciones, pero parto de ahí, de lo que ella ha hablado sobre la Facultad de Humanidades, y también de unos trabajos más recientes de la doctora Irma Guadalupe Villazana Mercado, que ha trabajado muchísimo el tema de las revistas culturales en San Luis Potosí, sobre todo a mediados del siglo XX, porque da mucha idea justo de ese ambiente en el que nace la Facultad de Humanidades. De hecho, el trabajo que ven ahí del primer borrador general que ven ustedes ahí, ya es un libro que está impreso, pero que no, yo por lo menos no lo tengo todavía físicamente, pero sí da mucha idea de lo que estaba ocurriendo en este periodo de mediados del siglo en el ámbito de la producción letrada potosina. Entonces, esos son mis referentes. Además, debo reconocer acá también los aportes que me han hecho el doctor Delgado y la doctora Gabriela y varios estudiantes que han trabajado conmigo, que me han facilitado materiales, han encontrado cosas y pues han tomado la molestia de mira, me encontré esto y ahí va, ¿sí? Andaban buscando ellos otras cosas por ahí y resultó muy valioso todo lo que me han prestado así muy generosamente. Muchas gracias. Entonces, el Instituto Científico y Literario, pues no voy a hablar del instituto como tal, sino de manera muy genérica. Pues esta entidad que para hace 100 años atrás ya llevaba más o menos 50 años funcionando, era una institución que privilegió la enseñanza de las ciencias de la salud, de las ciencias químicas, eso que llamaba la teneduría de libros que tiene que ver con la contaduría, ¿cierto? Y con las ingenierías. Tenían diversos nombres en su momento, pero ahí no estaban las ciencias sociales y las humanidades, excepto como cátedras, cursos sueltos que habían en esas materias y con algunos encargados también esporádicos sobre ellas. Entonces, ese instituto no nació con ese frente, sin embargo tuvo grandes logros, ¿no? Para mí el principal logro que tuvo ese instituto fue esta figura, la figura del doctor Miguel Otero y Arce, un médico que viene a San Luis Potosí en 1882, se instala ahí en el centro militar de la ciudad y pone a funcionar allí el hospital militar, ¿sí? Entre 1882 y 1891. Luego, dentro de ese hospital, funda un laboratorio que permite que él avance en las investigaciones sobre la rabia y sobre el tifo, y además que cree una vacuna contra la rabia allí, en ese laboratorio. Y además, luego él se vincula, al año siguiente de haber llegado aquí a la ciudad, se vincula al instituto como profesor de fisiología y de higiene en la Escuela de Medicina. Y él, en toda su labor, pues además construye el primer hospital para niños, ¿sí? La Casa de la Salud para Niños. Además tenía todo un planteamiento muy interesante sobre lo que era la atención a los niños y el cuidado de las madres, ¿sí? Que es una cosa que pues, nosotros nos perdemos de vista, pero que hace parte de los logros
de ese instituto. Y ahí está con la imagen de los anales del Hospital Infantil, es la primera revista de pediatría que se hizo en el país. A mí la verdad no me gusta ese tema de que fue la primera revista, no importa que haya sido la quinta o la doce revista. El detalle es que acá en San Luis, en 1893, había alguien que estaba preocupado por la salud de los niños, ¿cierto? Y que hace un hospital exprofeso para los niños que no había antes de esto. Entonces, este es un personaje muy interesante. Él luego se regresa a la Ciudad de México porque tiene todo un debate sobre el tema del tifo y de hecho muere contagiado de tifo. Entonces, hace un tiempo atrás, en un homenaje que se le hizo a Miguel Otero y Arce, se hablaba de que Miguel Otero no, ni se conoce aquí en San Luis, ni no hay ni una calle, ni un hospital. Bueno, el Hospital Central, antes de llamarse el Hospital Central, se llamaba el Hospital Miguel Otero. Pero como se acabó el Hospital Central, entonces desapareció el nombre de Miguel Otero. Y es un detalle olvidado aquí de ese instituto. El otro personaje que es quien tiene pues todas las estatuas, todos los libros, todas las reediciones, todos los homenajes, el museo y tal, pues es Manuel José Otón, cierto, que también estuvo vinculado a ese instituto y que, bueno, ya ustedes conocen mucho de él y no voy a ahondar ahí, pero digamos estos dos referentes son importantes de tener. Ahí hay, marca mucho el espíritu también de ese instituto, de decir, bueno, ese papel que jugaban las humanidades allí, aunque eran marginal, tenía una figura tan, tan sobresaliente como Otón, ¿no? Ya en el año 23, que es lo que vamos a conmemorar el año entrante, pues se emite este decreto, ¿cierto? Este decreto que es el que establece la fundación de una institución que se llama Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con unas funciones y unas carreras, ¿no? Ahí están las facultades que la integraban, ¿no? Estaba medicina, la escuela, una escuela preparatoria, la facultad de jurisprudencia, la ingeniería, la escuela comercial y la escuela de estudios químicos. Eso era lo que constituía esa universidad de 1923, hace 100 años atrás, y que bueno, vamos a conmemorar el año entrante. Y viene un momento entre el 23 y el periodo que nos interesa, los años 50, en donde hay una serie de modificaciones del contexto social, político, económico del estado de San Luis y de la ciudad, que va a servir como antecedentes de la creación de la facultad. Un primer referente es el trabajo que hacen estos señores. A mí, bueno, ya le dediqué un libro a ellos, entonces no voy a ahondar mucho ahí sobre la Junta Auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Justamente ese libro lo escribí sobre estos personajes porque me pasaba igual que lo que comentaba Yolanda, había muchas leyendas sobre la Junta, pero no había nada escrito sobre la Junta. Entonces, esta es, digamos, la Junta que cerró todo ese ciclo de las Juntas Auxiliares en el año 47, y ahí estaban esos personajes que se reiteran en el quehacer de las ciencias sociales y las humanidades en la ciudad, que es Joaquín Meade, que es el que está arriba a la derecha de ustedes, Rafael Montejano Aguiñaga, que es el que está ahí en la mitad, Nereo Rodríguez Barragán, ¿sí? Abajo está Ramón Alcorta, este personaje que es clave para nosotros, Salvador Penilla y Antonio Rocha, que va en su labor como gobernador, va a apoyar muchísimo todo este proyecto de la Facultad de Humanidades. Y aquí en la mitad hay una fotografía de una conferencia que está dando Joaquín Meade, ¿sí? Entonces, este es el grupo, digamos, de personas, no eran los únicos, había más, pero que va a estar impulsando una serie de actividades que van a ser muy útiles para la vida letrada y para el cultivo y la importancia de las humanidades aquí en la ciudad. Resultado de la labor de esos individuos es la publicación de la historia de San Luis Potosí de Primo Feliciano Velázquez. Ese era un texto que
Primo Feliciano tenía guardado, ya estaba próximo a morir Primo Feliciano, no había publicado ese trabajo. Estas personas lo convencen y patrocinan el pago de la obra. De hecho, aquí sale como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística la que patrocina los tres tomos de esta obra, que es tan importante para conocer el pasado potosino. Y además está el anuario. De ese anuario solo se hizo este único número, que reunía varios de los trabajos de estos personajes. El otro medio de expresión que tenían este grupo era este periódico, El Heraldo. En El Heraldo varios de ellos eran columnistas o publicaban diferentes trabajos aquí, en este periódico. Era central en el interés por difundir estas cosas de las ciencias sociales y las humanidades en la ciudad. Pero también aparecen, estas son las revistas que estudia Irma Villazana, por ejemplo Bohemia, es una revista del año 42, pero que también, por ahí alguna vez me puse a escribir algo sobre la historia de esta revista y Letras Potosinas, y pues lo que se daba cuenta uno allí era, porque a mí me llamaba mucho el nombre, el título de la revista, que se llamaba Bohemia, bueno, porque la revista la hacían en un bar, o sea, se reunían en el bar del restaurante Tupinamba cada semana y echaban poesía allí y tal, y hasta que se les ocurrió, oye, ¿por qué no publicamos lo que hablamos aquí? Y salió la revista. Es decir, no hay ningún centro universitario, no hay aulas, no hay conferencias, ¿no? Es una reunión de unos señores que se caen bien, que les gusta la poesía, que les gusta las novelas, que en fin, están interesados en esto y sacan esa publicación, ¿no? Y algo de esa historia está ahí en ese artículo de rememorando la fundación del Grupo Bohemio. La revista va a ir evolucionando y ya en una segunda etapa, para el año 47, ya comienza a haber un discurso más organizado allí, comienza a haber todo un tema de la reivindicación de la provincia con respecto a la centralidad del país, ¿no? Entonces ahí hay unos ejemplos de una portada de la revista, las viñetas que hay allí, los personajes que están haciendo la revista. Cuando uno ve quiénes son ellos, pues va encontrando que habían participado también en las labores de la Junta Auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y demás. Y en el año 47, de esas cosas, que como no hay una sistematicidad aquí, el que estaba director en ese momento de Bohemia, en el número 50 dijo, vamos a cambiarle de nombre, y le cambió de nombre, ahora se llama Letras Potosina, número 51, ¿sí? ¿Ya? Así sin más avisos y sin más detalles, y ya luego hacen algunas reseñas de quiénes eran las personas que estaban ahí. Entonces ahí medio alcanza a ver, si ustedes ven, son las mismas fotografías que les mostré hace un rato, ahí está Nereo Rodríguez, el padre Montejano, Joaquín Mid, Antonio Rocha, ya hacían parte del grupo de Letras Potosinas. Al mismo tiempo que está Letras Potosinas, está circulando en la ciudad esta revista, se llama la revista Estilo, ¿sí? Que yo le pongo ahí 1961, pero realmente eran muy irregulares, como vivían del patrocinio, de que hubiera algún textos para publicar y demás. No era algo que saliera así como Game of Thrones, ¿no? De manera industrial, no, esto era cuando había texto se sacaba la revista, ¿no? Pero tenía su estilo, como ustedes lo ven en la portada de la revista, una revista de cultura, así se definían ellos. Pero al interior de las actividades que hacía, esta era una revista que dirigían dos curas, Peñalosa y Montejano, ¿sí? Y que además tenían la iniciativa de armar lo que ellos llamaron los talleres de estilo, unos talleres que dieron entre el 48 y el 49, que además se transmitían por radio, y que tenía esta idea de impulsar las humanidades en la ciudad, ¿cierto? Y sobre todo con lo que ellos señalan allí, sobre todo cuando la universidad carece de la Facultad de Filosofía y Letras,
Entonces aquí viene, bueno, no me quedó bien ahí la foto, pero vienen los cursos que, uno de los cursos de los talleres que dieron ahí, que era de escritura, cómo leer una obra, redacción, el uso del adjetivo, cosas que todavía nos sirven hoy en día, muchísimo, ¿cierto? Y que ellos lo hacían por iniciativa pues propia y como para abrir un campo acá en la ciudad, porque no había ese tipo de ofertas en la ciudad, ¿no? Resultado de todas esas labores, uno, esta era una labor colectiva, no era solo de la Junta, sino que de la Junta Auxiliar, sino que también era una labor del Estado, había un enorme interés por abrir un museo en la ciudad. Y se batalló muchísimo, bueno, no voy a entrar ahí en detalles, pero básicamente esta imagen primera que hay allí es el que describe sobre el desalojo de, de la gente que ocupaba el edificio donde está hoy en día la capilla de Aranzazú. Básicamente era una logia la que ocupaba esa capilla y alrededor habían talleres mecánicos de todo orden, ¿cierto? Entonces había todo un interés por recuperar ese edificio y por convertirlo en un museo. Los dos documentos anexos que hay allí son los convenios que firma el gobierno del Estado de San Luis con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se funde y se abra este museo. Se abre el 20 de noviembre del 52. Al interior del museo, además, se abre una biblioteca pública, que todavía está ahí en ese museo y que concitó muchísimo apoyo de gente de aquí de la ciudad y de la Ciudad de México. Pero digamos que el mayor suceso de esta época, el mayor suceso social y cultural de esta época es esto, es estos eventos, los cursos de invierno, que se van a realizar entre 1951 y 1958. Esos cursos de invierno eran, verdaderamente eran un acto social muy, muy importante, muy, muy importante. Toda la prensa de la época lo reseña, las revistas Estilo, Letras Potosinas, todas reseñan lo que pasaba en los cursos de invierno. Y básicamente los cursos de invierno, no sé si ahí se alcanza a ver, porque yo sí no los alcanzo a ver acá, pero no se ven ahí. ¿Sí? Ahí más o menos dice cómo era la dinámica de los cursos, ¿sí? En últimas, para no quedarme aquí, pero les voy a ir mostrando en los casos. Era un patronato que se armó de potosinos que vivían en la Ciudad de México, dirigidos por Jesús Silva Herzog, que ya era una persona muy importante en el país y que concitó la ayuda de varias entidades, entre ellas el Banco de México, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, para traer a San Luis profesores que vinieran a hablar de estos temas, de matemáticas, de física, de biología, de agronomía, de literatura, de historia, de arqueología, e hicieron un experimento en 1950, tuvieron muy buena recepción, entonces ya con ayuda de ese patronato, de la universidad y del gobierno del estado, organizaron los primeros cursos de invierno, que celebraron aquí en enero del 51. Entonces, si ustedes observan ahí, la gente que estuvo acá, pues era la creme de la época en el país, que vinieron aquí a impartir conferencias, ¿cierto? Las conferencias eran, tenían diversas calidades, ¿no? Por aquí alcanzó a ver al doctor José Gaos, ¿no? Vino Alfonso Reyes, vino Silvio Zavala, en fin. Esto estoy hablando de los primeros cursos, porque luego en los otros 8 cursos que siguieron se mantuvo la misma lógica que hay acá y el mismo nivel de invitados. Entonces, por eso les digo que era un acto social y cultural muy importante en la ciudad. Entonces siempre se celebraba entre enero y febrero o febrero y marzo de estos años que estamos comentando. Y aquí está más o menos como la distribución del programa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las charlas de filosofía que se daban, eran charlas de 10 a 11 de la mañana,
utilizando algunas de las instalaciones de la universidad de la época, porque la gente que estaba, por ejemplo, en la Junta Auxiliar, ellos no tenían instalaciones, por eso era también un interés de fundar el museo, para que hubiera un sitio específico donde dar conferencias. No había un sitio específico, entonces uno ve a Montejano dando una conferencia en un hotel, otro día la da en un restaurante, otro día la da en el auditorio de la Facultad de Derecho, y así sucesivamente. No había estos espacios así. Los cursos de invierno obligaron a abrir esos espacios, y eran conferencias de una hora, 50 minutos lo señalan por allí, y unos cursos también que se daban, que tenían varias sesiones, no era solo una conferencia, sino cuatro conferencias o tres, dependiendo del personaje. Ahí más o menos hay una muestra de de quiénes eran esos personajes y de los temas que trabajaron en esas conferencias. Y claro, esto se convirtió en un enorme ejemplo a seguir y va a tener mucha incidencia en lo que va a venir después, ¿no? Entonces ahí ven que hay sobre problemas económicos, sobre literatura, sobre historia antigua. También están acá, realmente eran casi un mes de actividades culturales, ¿sí? Que empezaban, se hacían los sábados, y dependiendo de la disponibilidad, abarcaban toda la semana o ciertos días de la semana, ¿sí? Entonces, aquí hay una muestra, por ejemplo, estas son fotos así al azar que tomé para traerles, y eran los auditorios llenos, ¿no? Había más gente que la que hay aquí hoy, ¿sí? Solo por darles un dato, ¿sí? Claro, el que estaba hablando era José Gauss, pero el detalle acá era que esto centraba muchísimo la atención de la sociedad potosina, que sabía leer y escribir de la época, ¿sí? Entonces, por eso digo yo, este es el contexto en el que se están dando estas cosas, ¿sí? El contexto letrado. En el caso de la universidad de esta época, el personaje central de este periodo de los años 50 es Manuel Nava. Era un doctor en medicina que se especializó en ginecología y obstetricia en París y que fue profesor en la universidad desde 1925, desde muy, muy joven. Fue profesor en la universidad y además fue rector entre el 52 y el 58. Los periodos de la rectoría eran de 2 años, y Nava, como ustedes pueden ver allí, fue reelecto 3 veces, ¿cierto? Entonces, la gestión de él fue muy importante para la universidad. ¿Por qué? Porque Nava toma la posesión el 30 de abril del 52, y él comienza a tomar una serie de medidas para modernizar a la universidad. Esa modernización de la universidad no es solo la iniciativa de Nava ni el ingenio de Nava, que lo tenía, pero también correspondía a lo que estaba sucediendo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la época en que la Universidad Nacional está construyendo la ciudad universitaria y están comenzando a transformarse la legislación sustantiva de la universidad, el órgano sustantivo de la universidad, que va a tener como el punto máximo de transformación en el último punto que ustedes ven ahí, las contrataciones de los profesores de tiempo completo. Con Manuel Nava comienzan las contrataciones de profesores de tiempo completo. Hasta ese momento no había profesores de tiempo completo en la universidad. Entonces, cuando yo digo que Manuel Nava era profesor en 1925, a lo que me refiero es, Manuel Nava tenía un consultorio, también trabajaba en el hospital y daba una clase en la universidad, pero él no estaba en la universidad todo el tiempo. Él la mayor parte del tiempo era en el consultorio, pero los estudiantes tampoco estaban en la universidad, los estudiantes también venían a tomar los cursos por horas, ¿sí? Y estaban haciendo otras cosas. Manuel Nava, justo una de las medidas que toma en este primer año es
pues si ustedes lo están viendo ahí, exámenes escritos. Hasta ese momento no había exámenes escritos. Eran exámenes orales, públicos, que me encantaría esos exámenes para algunos de mis alumnos acá, que vamos a hacer el examen final y entonces que vengan los papás a escucharlos, ¿cierto? A ver el desempeño académico de estos muchachos, como se hacía en esta época. Se hacía delante del alcalde, del presidente municipal, iba toda la familia a la Plaza Fundadores a escuchar los exámenes. Maravilloso, ¿cierto? Todo el mundo estudiaba, ¿cierto? Entonces, Nava coloca acá lo de los exámenes escritos, comienza a dividir el año escolar en periodos de trimestrales, comienza a regular la presencialidad de profesores y estudiantes. No venían, ninguno, ¿cierto? Y comienza a transformar la universidad, envolverla a una universidad moderna, ¿sí? En el 54, por ejemplo, termina la construcción del edificio de leyes, ahí quedaba un hospital antes y lo acaban en esta época. Comienza a gestionar, Nava consiguió muchísimos recursos para la universidad, entre esos, por ejemplo, la gestión del impuesto que recibía el Estado sobre petróleos fue adoptado para la universidad, fue cedido a la universidad en esa época. Además, tramitó estos apoyos de la Fundación Kellogg y de la Rockefeller Foundation para construir cosas, para hacer cosas aquí en la universidad, entre esas la Facultad de Medicina, la actual, la que está allá en González Bocanegra, ahí al frente del Parque González Bocanegra. Y desde abril del 54 plantea ante el Consejo Directivo la necesidad de abrir una facultad de Filosofía y Letras en la universidad. Él lo plantea allí y en junio se abre el Instituto de Zonas Desérticas y se nombra a Ramón Alcorta Guerrero para que sea el primer director de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí está el acuerdo del Consejo Directivo, era cuando se hacía esto a máquina, ¿cómo se llama esa? Era manuscrita, pero la caligrafía, bueno, que se entiende, pues yo no hubiera podido ser secretario de esa época, no me entendería nada. ¿Cómo? Manuscrita, sí, y cursiva y con caligrafía de monja, ¿cierto? Que se lee perfecto, ¿no? Entonces ahí está, junio de 1954, el Consejo Directivo nombra al director de la Facultad de Filosofía y Letras, así se llamaba, y al director del Instituto de Zonas Desérticas. A los dos los nombran en la misma sesión y se crean estos espacios. Y al mismo tiempo, en ese mismo periodo que comienzan a llegar los primeros profesores de tiempo completo. Entonces ya en el 55 se está construyendo ya el edificio de medicina, o sea, aparece el tema de zona universitaria. La universidad tiene que salir del centro, la mandan allá a donde está actualmente la zona universitaria. Hay todos unos conflictos con esos terrenos allí, pero tiene la misma lógica que tenía en ese momento la creación de la ciudad universitaria en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces era un lugar lejano al centro donde iban a estar centralizadas todas las facultades. Y ese ámbito está determinado por el edificio de la Facultad de Medicina, ¿sí? Entonces, pues bueno, en la gestión de Nava hace más cosas, muchas más cosas, me va a quedar ahí. Por ejemplo, una de las cosas que él logra es esto también, recuperar ese edificio que lo tenía la Cámara Nacional de Comercio para la universidad, ¿cierto? Eso también se hace en esta gestión y ahí en marzo del 57 se inaugura la biblioteca de la universidad en esas instalaciones, ¿sí? Entonces es parte de lo que está ocurriendo ahí en esta época. La Facultad de Humanidades, ¿cierto? Entonces la Facultad de Humanidades se inaugura en enero del 55, un acto muy solemne, pues viene gente, viene un representante de la Presidencia de la República, bueno, viene un montón de gente acá, ahí lo pueden ver, la inauguración es en el Teatro de la Paz.
Es un hito, digamos, para la universidad, la apertura de este espacio. Ahí está Ramón Alcorta cuando está exponiendo allí el discurso sobre las humanidades y demás. Y bueno, y básicamente Ramón Alcorta, en la justificación y sentido de nuestra Facultad de Humanidades, es el discurso que él dio sobre la inauguración de la facultad, pues explica la necesidad y la importancia de las humanidades y su ausencia de la universidad, ¿cierto? Sobre todo eso, la ausencia que habían tenido hasta ese momento en la universidad y la necesidad de que estuvieran aquí. Entonces, la facultad tenía como propósito central formar profesores. Ese era el propósito de la facultad, como objetivo, ¿cierto? Y entonces, pues bueno, no me voy a detener ahí en los argumentos que da Alcorta, pero ahí están las propagandas que salían en los periódicos, los cursos que daba la universidad. Entonces, fíjense en las fechas en que daban los cursos. Ahí las alcanzan a ver, enero, febrero, ¿sí? O en el marco de los cursos de invierno, ¿sí? Y luego cuando uno ve las horas en las que se daban, era una actividad, era una universidad distinta a esta que nosotros tenemos, que yo les he insistido siempre, de cuando hablamos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en 1950 no es esta universidad, la del 2022, no es, era otra universidad, ¿cierto? Y entonces miren, el llamado a las inscripciones, los cursos que se están dando, inclusive luego viene una partecita allí que dicen las horas en que se van a dar, el número de días que se van a impartir y demás, y los profesores que van a estar dando esas materias, ¿sí? Además, la facultad va a publicar una revista, esa revista sale en 1959, va a tener, son dos tomos, son como unas 8 revistas, 9, si la memoria no me falla, sobre temáticas que están trabajando los profesores de la facultad. A mí pues en lo particular me encanta ahí el Pegaso que tenía ahí, me hubiera gustado mucho poderme encontrar ese escudo de la inauguración por ahí para tenerlo, pero bueno, pues ya no fue. Pero la facultad inclusive llegó a tener esta revista, pero miren la universidad en donde se desarrollaban estos ejercicios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa fotografía de un salón de clases, ¿cierto? Entonces un tablero de esos que giraba, bueno, no sé, yo creo que a estos muchachos ya no les tocó ese tablero que giraba, ¿cierto? Entonces uno escribía aquí, luego volteaba el tablero, seguía escribiendo, borraba el anterior y seguía, ¿sí? Y además miren en donde están sentados los alumnos, en unas gradas. Los alumnos además andan ahí de, algunos en algunas otras fotografías se ven de saco, corbata y demás, ¿sí? Y son poquitos, ¿sí? Son pocos alumnos, no son los de la Facultad de Humanidades, pero ellos ya estaban hablando de que estaban hacinados, ¿cierto? Que se necesitaban más espacios, ¿sí? Ahí está una de las profesoras, yo diría que la profesora más destacada que tenía la Facultad de Humanidades, que era Emma Susana Esperati, era una doctora en letras, era una profesora argentina que se obtuvo el doctorado en letras en el Colegio de México y que en el año 56 llegó a San Luis Potosí para participar en el proyecto de la Facultad de Humanidades. Ella era la profesora así reconocida. Luego ella va a terminar sus días en Ohio, en Estados Unidos. Era una profesora que publicó muchísimas cosas. Por ejemplo, solo para que se den una idea de la dimensión de profesora que era, ella es la que hace la primera reseña conocida de la región más transparente de Carlos Fuentes, ¿cierto? Estaba así al día en estas cosas. Y era, digamos, el motor de la Facultad de Humanidades. Y
Aquí hay una notica ahí que me encontré de un fulano que invitaron a dar una charla acá y luego el fulano salió con unas cosas que no eran, bueno, una denuncia, les tocó aclarar a los profesores de la facultad que no tenía nada que ver con ese asunto. Pero si ustedes ven, solo firma 4 profesores, porque eran 4 profesores los que había en la Facultad de Humanidades. ¿Sí? No había más. ¿Sí? Y además, de estas cosas que me facilitó el doctor Enrique, están, estas son las calificaciones de los, las actas de evaluación de los estudiantes del, de la Facultad de Humanidades. Entonces, si uno las ve allí, estas actas, entonces ve que en cada materia hay 2 alumnos, 3 alumnos, se hacía un examen final y le colocaban aprobado y ya. Yo en algún momento, bueno, eso ya no lo hice para esta conferencia porque se alargaba mucho el asunto, pero hice el ejercicio de ir viendo año por año y curso por curso la gente que se inscribía, ¿no? Por ejemplo, a la fonética de lengua española, el curso de fonética que lo dieron en los primeros días de enero del 55, se inscribieron 2 alumnos, ¿cierto? Gramática histórica española, 1 alumno. A morfología, 3 alumnos. ¿Sí? Ya cuando vino un personaje como Jorge Avivó a geografía general, 2, 4, 6, 8, 9 alumnos. ¿Sí? Entonces, eran cursos de este tipo y eran cursos en el mismo modelo de los cursos de invierno. Entonces, eran. Venía un profesor, por ejemplo Jorge Avivó, estaba aquí 2 semanas, daba el curso y ya. Entonces no funcionaba así como les toca a ustedes, 16 semanas, 42 créditos, 6 materias, no. Los estudiantes de esta época no funcionaban así. Y el resultado es que en esas pesquisas de ver lo que hay, la información disponible, pues yo hasta la fecha no he encontrado un graduado de la Facultad de Humanidades. No hay un graduado, no hay alguien que se hubiera titulado ahí. Que eso también es importante tenerlo en cuenta. El proyecto inicial, por ejemplo, hablaba de maestrías, doctorados en arqueología, en geografía, pero pues ni había los profesores ni había los alumnos. Entonces, es bien importante tener en cuenta esa dinámica, a ver que ya me va acabando el tiempo. Entonces, una cosa que no podemos olvidar, ¿qué estaba ocurriendo mientras va pasando todas estas situaciones? Entonces, no nos puede olvidar qué es lo que está ocurriendo allí en ese mismo momento. Es la aparición pública del doctor Salvador Nava, ¿sí? Hermano de Manuel, también médico cirujano, especialista en oftalmología, profesor de oftalmología de la Facultad de Medicina y Salvador Nava, a ver, es del 14 al 92, coincide con primero con la campaña electoral de Adolfo López Mateos, como ven ahí, que, López Mateos fue presidente de diciembre del 58 a noviembre del 64. Esas fotografías son de agosto del 58, o sea, es la campaña electoral de López Mateos. En ese momento, Nava ya es el alcalde de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, ustedes ven, el López Mateos tenía mucha gente que lo seguía, ¿cierto? Y viene acá a San Luis. Pero en esa misma época en que está dándose esa campaña, ahí está huelga de los ferrocarrileros en el país y es una huelga, miren los titulares del periódico La Prensa, ¿no? Al borde del caos, ¿no? Ya les decía, en la fotografía de acá de la izquierda es en Cárdenas, acá en San Luis Potosí, de los ferrocarrileros en huelga. Y hay una movilidad social muy grande, también andaban activos en ese mismo momento los profesores a nivel nacional
Y entonces esto está generando hay un clima de agitación social muy grande en el país, no solo en la ciudad y en el estado. Además, está como gobernador del estado de San Luis, Francisco Martínez de la Vega, que es el señor sonriente que ustedes ven allí, que vino a reemplazar al gobernador Álvarez, que renunció en el año 59, y lo obviamente viene nombrado, viene de la Ciudad de México, acá lo nombran, entonces lo ponen ahí de gobernador, y claro, en medio del agite no es que sea muy popular, a pesar de las sonrisas de López Mateos y del excelentísimo general Lázaro Cárdenas del Río, ¿cierto? Sí, que Dios lo tenga en su gloria. Entonces, a pesar de ese ambiente, el ambiente era tenso al interior del estado, y este Francisco Martínez de la Vega era un personaje muy conocido, era un periodista muy conocido, era uno de los redactores de esta revista, que era la revista central de la época, que era la revista Siempre. Ahí está esta revista que fundó Pagés en junio del 53, entonces ustedes alcanzan a ver allí en el ámbito editorial, ahí está Martínez de la Vega, él estaba vinculado a esta revista y a este grupo, y digamos, por eso era que era conocido por acá, por estos lares, ¿no? Entonces, Salvador Nava, pues en diciembre del 58 se postuló como candidato independiente para la presidencia municipal contra el candidato del PRI, que era Francisco Gutiérrez Castellanos, y el 1 de enero del 59 toma posesión como presidente municipal. Era bastante popular don Salvador Nava, como ustedes pueden ver allí, y este movimiento navista de esta época, porque hay dos momentos del movimiento navista, el de esta época, que es el inicial, va de noviembre del 58, cuando comienza la campaña para la presidencia municipal, hasta febrero del 63. Entonces, Salvador Nava pues convocaba literalmente a toda la ciudad, ¿cierto?, alrededor suyo. Aquí está cuando Nava, en agosto del 59, está en discurso ante una visita de López Mateos, que venía mucho por acá, ¿cierto?, en aquellos años. Entonces está el alcalde Salvador Nava ante el presidente comentando varios asuntos allí, ¿no? Pero Salvador Nava, a finales de 1960, pide licencia del cargo de la presidencia y se postula a la gobernación del estado. Entonces él lo hace, solicita entrar por el PRI, no lo aceptan, y entonces crea el Partido Demócrata Potosino, pero no sale electo, ¿cierto? Entonces viene toda la discusión de si hubo fraude y demás, y el resultado es este, ¿cierto? Esta era la ciudad el 2 de julio de 1961, ¿cierto?, el día de las elecciones a la gobernación. Entonces está el ejército en la ciudad, la gente muy tensa, ¿sí? La imagen, bueno, lástima que no sea tan bien allá, pero ahí la gente le está gritando cosas a los soldados, ¿no? Hay muertos en esos enfrentamientos y hay, bueno, está paralizado el estado, ¿sí? Entonces, hay varios, incluso había varios titulares que ya no los coloqué acá, pero hay varios titulares de la prensa en la Ciudad de México donde hablan de los diferentes atentados que hubo en la ciudad, los muertos, el número de muertos, el número de presos, los presos quiénes son, entre ellos el propio Salvador Nava, que el 15 de septiembre pues es tomado preso, y bueno, esto lleva a estos enfrentamientos, es arrestado por el ejército. El periódico de los navistas, que era el periódico Tribuna, como se ve ahí, es tomado por el ejército, si es intervenido. Entonces ya las notas de prensa dicen que era que el periódico no funcionaba bien, pero bueno, en realidad lo que estaba en crisis económica el periódico, en realidad ya lo cerraron, y a Nava lo liberan después de un mes, pero las protestas no acabaron, ¿cierto? Siguieron las protestas y es nuevamente detenido en febrero del 63, cuando él ya, pues ya no decide no participar más en política, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven las fechas de todo esto, 61, 60.
Lo que uno percibe en esta época es una sociedad absolutamente dividida, ¿sí? Hay un detalle también que ocurrió: Manuel Nava muere siendo rector en agosto del 58, antes de que Salvador Nava empiece la campaña a la presidencia municipal. Y cuando uno ve el homenaje que le hace el boletín de la emisora universitaria al rector, a Manuel Nava, hablan ya de los enemigos, de los que no le hicieron caso, de los que lo atacaron, de los que denigraron. Entonces, era el boletín de la emisora de la universidad y estaba ya dividido, manifestaba división. No se diga de lo demás, el resto de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y en la sociedad potosina de la época. Entonces, en ese contexto es cuando se da el cierre de la facultad, que se da el 20 de agosto de 1962. Hay un acuerdo del Consejo Directivo de la Universidad que acordó la suspensión temporal de las actividades de la Facultad de Humanidades. El acuerdo conlleva también a un acto administrativo que se desarrolla a las 22 horas de este día, a las 10 de la noche. Se hace ese acto administrativo en el que están presentes Josefina de Ávila, que era la secretaria de la facultad, de aquel momento era la secretaria de la dirección, y los profesores Emma Susana Esperati, Beatriz Velázquez. Ahí le colocan señorita Emma Susana, pero ella era la doctora Emma Susana Esperati, no sé Beatriz Velázquez, que sería José Villaseñor y Ricardo Mena, eran los cuatro profesores de la facultad, la secretaria de la facultad y el director no estaba, Antonio Rosillo, que era el director en ese momento. Y pues lo que nos cuenta ese inventario que había, también para que se den cuenta qué era la facultad. La facultad eran cuatro salones, un escudo, un librero, dos mesas de lectura, 10 sillas de madera, dos escritorios metálicos con sus sillas, una máquina de escribir, un archivo metálico, un tarjetero doble, un cárdex, un librero, un tresillo de madera que no sé qué es, un cenicero, un perchero, un teléfono, un cesto de papeles metálico, uno plástico, una mesa de madera para conferencias, un escritorio y dos garrafones de agua. Es la magnitud de la facultad. Pues bueno, ahí dejamos por ahora. Muchas gracias por la atención. Agradecemos este recorrido y esta explicación tan amplia que creo que nos habla mucho de lo que se creía o muchas veces se cree que fue la Facultad de Humanidades y que a la luz de estos hallazgos pues y claro del análisis del doctor Betancourt pues nos ha mostrado otra realidad. Si alguno de los presentes quisiera hacer preguntas, comentarios, César, Andrés, además si puedes hablar fuerte por favor. Los alumnos representaban un problema, o sea, que
¿Hay alguna otra para alguna otra pregunta? ¿Dónde se encuentra ahorita el Museo Regional? ¿Es el mismo o se tiene todo ese tiempo? ¿Y ahí también entraba lo que era la universidad? No. Okay. No, no. Bueno, ahorita le contesto a Dolores y por acá la última con el doctor Enrique, ya contestamos esas tres primero. Doc, si has considerado que estos cursos de invierno tendrán alguna relación, porque en estos cursos de invierno también intervino Octavio Paz, si mal no recuerdo. Y Octavio Paz en su momento organizó, no sé si lo recuerdan también, si lo recuerdan ustedes, los coloquios de invierno. ¿Sí? Si tendrían alguna relación, alguna base, hay alguna… ¿Cómo? La mano que mece la cuna, exactamente. ¿Sí? Porque en su momento incluso también fueron suspendidos los coloquios de invierno de Octavio Paz. ¿Sí? Ahora, en relación con la primera pregunta que te hicieron, yo sí me encontré documentos cuando iba buscando ahí en el archivo, los mismos jóvenes de la Facultad de Ciencias Químicas, ¿sí?, pidieron la reinstalación de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Humanidades. Eso sí estaba en sus actas de consejo, ¿sí? Los mismos jóvenes, eso sí pasó, pidieron que se reabriera 2 años después, más o menos, en los años 60. Uh-huh. Nada más. Sí, sobre la pregunta de Dolores acerca del museo, el museo se hace como un patronato primero, un patronato que se crea de particulares, pidiéndole al Estado de San Luis y a la Federación la recuperación de ese edificio, de la Capilla de Aranzazú. Y ya cuando se abre el museo, se abre en un convenio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que le cede al Estado de San Luis, bueno, le cede, es un decir, más bien como que le presta, porque no se puede ceder algo patrimonial, pero le presta al Estado de San Luis las instalaciones para que el Estado se haga cargo de ella, el Estado de San Luis, y se ponen las cláusulas, qué es lo que les toca hacer, qué van a exhibir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no funciona como tal la universidad, no está vinculada, y es ahí mismo en ese edificio actual, ¿cierto? Entonces, eso estaba funcionando como museo desde el 20 de noviembre de 1950. Y con respecto a la pregunta, pues es que esa es justamente parte de la mitología y los hechos, ¿cierto? Claro, ahí es difícil también percibir algunas líneas delgadas que había allí, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Manuel Nava concitó mucho apoyo al interior, empezando por el debate que hubo sobre el lote para la Escuela de Medicina. Eso llevó a un enfrentamiento en la ciudad de los que estaban a favor de Manuel Nava y de la universidad y los que estaban a favor del que se llamaba el propietario, ¿cómo era? El que era propietario del terreno, que decía ser propietario de ese terreno. Entonces, esto generó, concitó mucha apoyo interno, pero también estaba muy relacionado con la figura de Manuel Nava y su accionar. Entonces, sí, algunas de sus… hizo muchísimas iniciativas, pero luego ya no estando él, pues claro, hay cosas de esas entonces que ya no se van a hacer, falta él para que se hagan o para que conciten el apoyo para hacerse. Entonces, ahí quedan varias divisiones y varias situaciones. Aunque eso no tengo cómo comprobarlo, pero sí lo he visto en otros procesos de reforma universitaria en otros lados, y es que esa medida de pedir la presencialidad de los profesores no era popular. O sea, que uno tenga que venir a trabajar no es popular. Es popular que a uno le paguen, pero no venir a trabajar, ¿cierto? Entonces,
La solicitud en otros lados, yo no tengo aquí, eso yo no lo he visto acá todavía, no he llegado a ese punto, no sé si me lo van a encontrar, no sé qué tanta repercusión haya tenido estas medidas que se estaban tomando allí, pero en otras partes, por ejemplo en la Universidad Nacional de Colombia, que en el año 66 empezó con el tema de los profesores de tiempo completo, o en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en el 56 comenzó con ese tema, ahí mismo recibió el impacto de los profesores de asignatura, que no querían y se oponían a la figura del profesor de tiempo completo. Entonces, eso es una política difícil de desarrollar sin la presencia de su impulsor, ¿cierto? Entonces, puede haber algo de razón y algo de no tanta razón, pero ese es un tema para explorar. En cuanto a lo de si los alumnos eran los grillos o no, pero realmente esa era una sociedad que estaba en grilla, todo el mundo estaba en disputa, ¿sí? De hecho, el Salvador Nava llega con el apoyo de era uno de los varios factores que habían allí de apoyo, pero había un grupo que era el de intelectuales y estudiantes. Yo me encontré en la red, pero eso no lo traigo aquí a colación porque no tengo la certeza de esa información, que eran informes de los organismos de seguridad del Estado Nacional, en donde vienen el listado de los seguidores de los navistas. Los tenían a todos palomeados. Hay muchos conocidos por allí. Entonces, había inteligencia sobre ellos, ¿cierto? Pero no era en particular los estudiantes de la Facultad de Humanidades que fueran el motor, además porque lo vimos ahorita, por eso para mí era importante enseñarlo de las actas. No estamos hablando de una facultad como la facultad que tenemos ahora, nosotros somos 600 estudiantes, ¿cierto? ¿No? En esa época ni siquiera eran estudiantes así permanentes, los estudiantes no eran estudiantes todo el año. A eso me refiero, sino era en la inscripción del curso, eran como los cursos, hoy los podríamos decir como los diplomados o como estos cursos de capacitación que se hacen ahí en el Centro de las Artes, entonces usted va el viernes por la tarde a pintar o aprender a tocar el piano y ya, ¿cierto? No era esa condición permanente de estudiantes, excepto en ciertas coyunturas. Cuando eso aparece, cuando ya aparecen los estudiantes y los profesores de tiempo completo, se arman otras grillas, años 80. Sí, ahí hay otras peleas, hay otras cosas, y se extienden las preparatorias. Bueno, esos son otros programas. Entonces, yo diría que ahí hay mucho de mitología, pero también es cierto que hay un clima muy agitado, clima político muy, muy agitado, y en una sociedad que está absolutamente dividida. Ya para cerrar la respuesta, para mí el caso, más que el de la Facultad de Humanidades, lo veo en la Junta Auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Esa imagen que les coloqué de 1947. En el año 1969 se creó la Academia Potosina de Historia y se creó la Sociedad de Estudios Históricos Potosinos. Y literalmente es esa foto que vimos ahí partida en dos. Unos estaban con el gobernador del estado y los otros estaban por fuera. Unos recibían dinero del estado y los otros no, recibían apoyo del empresariado potosino. Entonces ese grupo que funcionaba como un grupo, haciendo el museo, haciendo estas conferencias, organizando los cursos de invierno, en el año 69 estaban en aceras opuestas. Entonces mucho de eso hay acá, ¿no? Nos falta trabajo, ahí es donde necesitamos la ayuda de ustedes para concluir, ¿cierto? Porque hay un montón de información fina que hay que leer y comprender y ver, de pronto ir deduciendo qué es lo que estaba ocurriendo. El hecho claro es, en la mitad de este conflicto se cierra la facultad. Eso sí está evidente. Pero también les mostré de qué facultad estábamos hablando, ¿cierto? ¿Cierto? No, la magnitud, siempre ese asunto de la magnitud. Entonces no es igual hablar
de una universidad de hoy como esta que tiene 40.000 estudiantes a la universidad de esa época que estamos hablando, ¿no? Usted iba a preguntar algo más, ¿cierto? Cuando consulté las actas de consejo, ahí sí, cuando empiezan a ser los profesores de tiempo completo, fue porque, bueno, una de las tantas cosas fue porque cuando Nava pidió un donativo a las fundaciones, en el caso de medicina, una de las solicitudes era de que tuviera director de tiempo completo y profesores de tiempo completo. Entonces, cuando les dan el donativo, en las actas de consejo se ve que una de las prioridades que tienen Nava es decir, tenemos que aumentarles el sueldo a los profesores para que así ellos no tengan el pretexto de decir, es que si me voy a mi consultorio o me voy, por ejemplo, que son profesores de derecho, o me voy a mi despacho, voy a ganar más. Entonces, lo que pasó fue que los profesores, algunos, seguían faltando y son muy recurrentes que en las actas de consejo siempre hay una queja de los alumnos, decir, nosotros vinimos a clase y no hay profesor, no llega el profesor. O que los profesores pidan un permiso para ausentarse, ¿no? Ausentarse. Uy, nada más eso. Sí, y lo mismo también pasaba con lo de… Más que una pregunta, era un comentario. Ah, bien. Valga la aclaración. No, pero sí, efectivamente es que eso ocurría. Por eso había esta necesidad del profesor de tiempo completo. En la UNAM pasaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y también hubo resistencia a que se hiciera CU porque… Las facultades de la universidad estaban en el centro de la ciudad y CU está, pues eso es otra ciudad, ¿cierto? Aquí en San Luis era algo similar, ¿no? Las facultades estaban ahí en el centro y cuando hacen zona universitaria, pues estaba en los extramuros, no había nada por allá, era la salida a Guadalajara, ¿no? Entonces, eso, todas estas cosas, como siempre los cambios, suscitan reacciones. Y no todos lo ven así tan positivamente, ¿no? Nosotros hoy en día podríamos valorar la idea del profesor de tiempo completo. La idea del profesor de tiempo completo es no solo que dé la docencia, sino que haga investigación. Esa es la situación, porque el profesor de tiempo completo debe investigar, ¿sí? Pero si el profesor está dividido, pues le va a parar más atención a donde están entrando los recursos, ¿cierto? Pero bueno, es un debate que no se cierra, eso sigue abierto hasta hoy. No sé si hay alguna otra pregunta o inquietud. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, de mi parte, bueno, a mí me surgen muchas inquietudes y ya habrá en su momento que las podamos, sea la oportunidad de comentarlas. Yo creo que coincido con el doctor Betancourt, hay mucho que hacer. La figura de este médico Otero, muy famoso a nivel internacional en su época, era de los médicos que asistía a los congresos en Estados Unidos, presentaba sus investigaciones muy recientes y creo que vale la pena revisar todo eso. El material está en el Centro de Documentación Histórica y hay mucho material que pudiera ayudar a hacer este tipo de trabajos. Y otro punto importante que mencionó aquí el doctor Betancourt, es sobre pensar en la universidad, que la de Universidad de 1955 era otra, muy diferente a la que estuvo en 1980 y a la que estuvo en 1990. A partir de 1990 hay un cambio radical en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y entonces, durante todo ese transcurso, uno se puede preguntar, si estos estudios de humanidades cierran en 1962, ¿por qué se abre Ciencias Sociales y Humanidades en 2002? ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? ¿Hubo inquietudes, no hubo inquietudes, etcétera? Y si estamos hablando que se cierra en una sociedad muy dividida, en la sociedad de San Luis Potosí, pero también al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí había una división muy fuerte. ¿Qué pasó en todos esos 40 años y por qué en el 2002 se da la creación de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades? Pues precisamente el próximo 17 de mayo van a estar aquí las personas que hicieron posible que se realizara
digamos, esa propuesta de crear el espacio de Ciencias Sociales y Humanidades, y que afortunadamente pues nosotros formamos parte de esta. Entonces los esperamos aquí para el próximo 17 de mayo a las 11 de la mañana, y las personas que nos están siguiendo por redes sociales también esperamos que nos puedan continuar siguiendo, y nos vemos el 17 de mayo a las 11. No sin antes agradecerle al doctor Betancourt su presencia, a ustedes, al doctor Delgado, al doctor Alvarado, secretario general, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias, Dan.